¿Qué se siente saber que es tu último split? Bueno, cuando estoy en mi cama y empiezo a pensar, como que digo, wow, ya faltan tantas semanas para terminar, ¿no? Básicamente, como que me da una nostalgia de ya estoy a punto de terminar esta carrera, este largo camino que he hecho desde el 2016 hasta ahorita. ¿Por qué decidió regresar al competitivo? ¿Qué fue el motivo para regresar? Más que nada, cuando dejé de jugar en 2018, era más un tema de que quería darme como un descanso, por decirlo así. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como carrera de coach de un equipo competitivo? Lo más difícil creo que siempre ha sido lidiar con las expectativas, es decir, las expectativas de la gente, de la organización, porque he tenido la fortuna de siempre liderar un equipo contendiente al título, contendiente a grandes cosas en planos internacionales. Entonces, no hemos estado demasiado acostumbrados a perder, sobre todo a nivel regional. Y últimamente, que los equipos cada vez son más complicados y cada vez se siente más el riesgo de perder. Fue un camino muy lindo. Bueno, aún falta terminarlo, ¿no? Pero orgulloso de lo que hice. Creo que eso ha sido lo más difícil, entender que pues que la competencia ha ido evolucionando y que uno se tiene que reinventar como coach, como equipo, para poder seguir cumpliendo con dichas expectativas. Te queda como la espinita al seguir viendo el torneo y todo, de decir, ¿podría ser yo el que está acá? ¿Puedo hacerlo de nuevo? ¿Qué tan bien me iría si estuviera jugando al día de hoy? Y más que nada fue como esa comezón de querer intentarlo de nuevo. Todo lo que hacemos antes de los juegos, en materia de reglamentos, en materia de concentrarse, ejercicios y demás, sin ir demasiado a detalle, creo que sí, fue muy notorio el cambio que hubo en el equipo, en su concentración, en la manera en la que se abordaba, sobre todo al principio de la partida y los objetivos que tenía que cumplir. A veces los jugadores no se dan cuenta, pero uno desde afuera sí percibe cómo todas estas dinámicas ayudan a que ellos entren más focuseados en lo que se tiene que hacer. Y todo lo que tenga que ver con rituales, prejuego, dinámicas y demás, son efectivos según la confianza que tú tengas en ellos mismos. Ya estamos seguros para el pentágono, pero no seguros para playoffs. Entonces son puntos necesarios. Si queremos llegar donde queremos estar, nos falta un bastante camino. A mí me gusta mucho preparar como lo peor, es decir, siempre prever el peor escenario, o en este caso el escenario más complicado que te pueda plantear un rival, dados sus preferencias en el draft y dadas nuestras preferencias en el draft. Entonces intento como cubrir el lado más difícil para estar preparados para cualquier cosa, y es algo que no varía dependiendo del rival. ¿Qué
Es una mezcla de ambos sentimientos, sentir que evitaste un upset y a la vez que vienes jugando bien, que estás jugando, ejecutando mejor en partidos de torneo. En contra de Azules así fue, o sea, pudimos ganarles bastante sólido y eso se sentía que era el partido difícil de la semana. Entonces, de cara al domingo que íbamos contra Exten, yo sí me sentía muy confiado y el equipo también. Saliendo, ya no puedo hacer nada, hizo todo mal el brother. Teníamos que entrar el juego mucho antes, weón. Me hicieron todos los dragones por pickup super estúpido, weón. Pues como que tú estás asustado. Oh, sí, pero no puedo saber. Que defiende el Nexo, la segunda va a ser un trámite fácil y rápido, recuperándose, callándonos la boca todos los jugadores de Exten, se llevan la victoria. Las victorias, al menos que tuvimos las semanas pasadas, fueron como que un inicio y el domingo fue como que otra vez caímos en lo mismo, ¿no? Fue muy decepcionante haber perdido la racha de victorias en contra de Exten, otra semana 1-1. No, me robaron al menos el varón, era como que shit. O sea, si no encontramos una manera, 100% vamos a perder y así fue, perdimos el juego. Si algo aprendimos del torneo pasado es que se trata mucho más de centrarse en uno mismo y las fortalezas de un equipo, no tanto en matarse analizando a los demás. ¿Cómo te sientes al callar a todos los que no creíamos en ti? ¿Qué es Isurus para ti? ¿Te sientes conforme con tu participación en este split? ¿Podrías mejorar hoy o...? Pues nada, siento que no he terminado de callarlos. Es la historia, nunca acabar, siempre se puede dar más y en eso estoy intentando demostrar una vez más por qué estoy aquí. Isurus son un grupo de personas que han hecho todo por mí. Nunca me dejarían solo, nunca me dejarían resolver un problema por mi propia cuenta. Siempre tienen tu espalda, en ese caso, como yo tengo la de ellos. No siento que esté jugando lo mejor, pero, o sea, igual como es mi último split, voy a tratar de mejorar lo más que pueda y demostrando una última vez en planos internacionales que al menos se puede hacer algo, ¿no? Cuando juegas muchas partidas en competitivo vas a tener games muy fáciles, que todo sale bien, y también vas a tener games en los que todo sale mal y tienes que tratar de inventar algo para poder ganar o tratar de arriesgar y lograr comebackear. También como una característica de un player ser clutch o poder jugar bien cuando las cosas no se están dando.